comunidad y convocamos una asamblea. La comunidad se ha unido un poco más. Y hoy, como tenemos la oportunidad con la Fundación Bonita de hacer este trabajo, la idea es... Bueno, bienvenidos, señores usuarios, televidentes de este canal Vive TV y del programa Construyendo República. Nos encontramos hoy en esta población de Madre Vieja. Estamos ahora en el estado Trujillo, pero cruzando aquí el río, estamos en el estado Lara, en la población de La Pastora, municipio Torres, parroquia Cecilio Subillaga. Bueno, exactamente, las personas que estamos aquí reunidas somos de esta comunidad de La Pastora, y bueno, estamos aquí hoy para hablar sobre el tema ambiental, específicamente sobre proyectos de reciclaje para nuestra comunidad y tratar un poco entonces esa problemática ambiental que se vive allá en la comunidad de La Pastora. Para esto tenemos entonces algunos invitados para el día de hoy. Entre estos invitados tenemos aquí a la compañera Lilibet Álvarez. Muy buenos días tengan todas. Mi nombre es Lilibet Álvarez, soy integrante de la Brigada Ecológica. La Brigada Ecológica La Pastora nace gracias a un proyecto de Misión Cultura e Infocentro, donde un grupo de jóvenes nos encargamos de llevar la conciencia a la comunidad. Hemos realizado varios trabajos, toda ecología. Y en este momento estamos trabajando con un proyecto de reciclaje, ya que es necesario para nosotros como para el ambiente. Mi compañera Angélica le estará dando un poco a conocer de la brigada. Bueno, nuestra brigada de emergencia tiene una gran finalidad, y la cual es concientizar a todos los jóvenes, más que todo, a todas las personas, pero más que todo a los jóvenes, porque son el futuro de nuestro país. Y queremos hacerlos concientizar y darles a entender la importancia de la conservación ambiental, y que aprendan a saber aprovechar todas nuestro entorno y todas las bellezas que poseemos, más que todo acá en nuestro pueblo, que estamos a orilla de un río, tenemos bastantes recursos naturales que debemos aprovechar. Nuestra brigada ha ido creciendo, el Infocentro ha sido un gran apoyo para la brigada, más adelante les estarán hablando de un poco de eso, y bueno, hemos tenido muchas actividades. Una de las tantas actividades que hemos tenido fue el 26 de agosto hasta el 29 de agosto, una pequeña excursión y campamento que tuvimos allá en Yacambú. Bueno, mi nombre es Gregoria Colmenares, pertenezco a la Brigada Ecológica La Pastora. Nosotros somos un grupo de jóvenes, aproximadamente éramos 50. La labor de nosotros es prácticamente tener contacto con la naturaleza. La comunidad de La Pastora, la mayor parte es contaminación gracias al central La Pastora. Nosotros nos encargamos, ¿verdad?, de que hacerle llegar a los habitantes de La Pastora, ¿verdad?, que tomen conciencia, que no contaminen nuestro ambiente, porque más adelante eso nos estará afectando a nosotros. Ok, hasta este momento entonces hemos escuchado lo que ha sido la presentación de estos jóvenes emprendedores, los jóvenes de la Brigada Ecológica, quienes entonces han trabajado entonces por el tema ambiental. Es para entonces nosotros analizar cómo comprometernos nosotros en este trabajo, y bueno, también analizar un poco el que hemos hecho, ¿no? Cómo hemos nosotros participado en este proyecto tan importante de reciclaje, ¿no? Entonces, bueno, de eso vamos a estar conversando. Vamos ahora a escuchar entonces la participación de la amiga de Infocentro, quien se va a presentar. Buenos días, mi nombre es Aide Suárez, facilitadora del Infocentro. Bueno, nosotros le hemos servido de apoyo a este programa tan importante como es el reciclaje de papel en la elaboración de los contenedores llamados casitas de infocitos. Como también aportamos ideas a la escuela para este punto tan difícil y tan importante como es la concientización. De momento tenemos pautado ir de salón en salón a dictarles charlas a los niños, para que ellos sepan qué beneficio nos trae el reciclaje de papel, cómo lo tenemos que clasificar y a dónde lo vamos a llevar. Realmente el papel entonces de esta institución, de Infocentro, ha sido fundamental, ¿no?, dentro de todo este proceso que se ha llevado a la brigada, ¿no?, el proceso de trabajar por el ambiente en nuestra comunidad.
Un poco también revisando lo que hemos hecho, ¿no? Me gustaría que compartiéramos con las personas que ven este programa. Bueno, anteriormente a esto hemos estado trabajando y tratando de incluir a los jóvenes y a todas las personas de la comunidad en nuestro pequeño proyecto. Anteriormente a haber creado la brigada ecológica de acá de La Pastora, el grupo de personas que estaban recibimos cursos y charlas en cuanto a esto, a la conservación del ambiente y bueno, acabar con esta contaminación que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un gran grupo que concientizó en esto y le dieron muchas ganas de seguir con esto y de hacerlo llegar a las personas. Y más que, como usted dijo, en vez de hablar y hablar y hablar, hacerlo llegar, pero con actos, funcionar como de verdad somos, como una brigada ecológica, conservar nuestro ambiente y nuestro entorno. Aparte de esto, como les dije, participamos en campamentos como en Yacambú. Hemos participado conjuntamente con la comunidad en actividades realizando dinámicas que llevan hacia ellos un fruto ecológico. Hemos estado en contacto con la naturaleza en cuanto acá disfrutando y aprovechando del entorno que tenemos, el río. Hemos venido a excursiones en el río, dándole pequeñas charlas a los jóvenes que están en la comunidad, que aparte de solamente ir a conocer lo que está afuera, también tenemos que aprovechar lo que tenemos. Y bueno, sacar provecho de lo bueno que tenemos y mejorar lo que está malo. Entonces, para nosotros, eso es lo que es la brigada. Parte de un grupo, personas que concientizan sobre este punto. Sí, esto, en cuanto a estos temas de los murales, de la Misión Árbol, nosotros en la comunidad hemos tenido un enlace importante, que es a través de una fundación que funciona allá en la comunidad de La Pastora. Esa fundación es Funda Pastora, a la cual tenemos aquí una invitada, una representante, que nos va entonces a hablar un poco cómo ha sido esa colaboración con la Brigada Ecológica, que es la colaboración con el ambiente, porque somos los que estamos trabajando por el ambiente. Buenos días para todos los usuarios de Vive TV. Fundación La Pastora, para las personas que nos están escuchando y no nos conocen, es una fundación que tiene ya 18 años en la comunidad de La Pastora, valga la redundancia. Se crea con el firme pensamiento de que la comunidad es la que tiene que crear todos sus cambios. Ella origina todos sus cambios y nosotros somos la mano amiga de la comunidad para apoyar a las transformaciones que se viene dando día a día en nuestra sociedad. Funda Pastora apoya a la Brigada Ecológica con el firme conocimiento, creencia y de la mano a que nuestra de los proyectos a nivel mundial, que nuestras sociedades tienen que cuidarse, mantenerse y mantener el equilibrio del propio de la naturaleza. Es por ello que cuando la Misión Cultura e Infocentro solicitan el apoyo a Fundación, nosotros les extendemos las manos amigas a través de conocimiento, porque estos jóvenes, como ustedes pueden observar, son jóvenes del liceo, de la comunidad de La Pastora, jóvenes que necesitan que ese semillita que tienen en su corazón de trabajar por un este fin tan bonito, hay que hacerlos que crezcan, hacerlos que tengan un conocimiento, pero un conocimiento con criterio, con base. Y es allí donde interviene la Fundación La Pastora y realiza una serie de actividades como es el apoyo del primer concurso de fotografía digital, el cual Mercedes, Merwin y tu persona, Rafael, colocaron toda la parte de la realización y nosotros como Fundación La Pastora lo que le hicimos fue darle el punto final para que su sueño se hiciera realidad en el sentido del patrocinio. Tuvimos la parte en Infocentro, cuando yo digo ello, tuvimos la parte de realizar un mini plan vacacional, donde este mini plan vacacional iba dirigido a los niños de 5 años a 10, donde nuestro tema era la preservación del medio ambiente. Bueno, en este encuentro hemos analizado un poco lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos venido haciendo, pero estamos claros que tenemos que fortalecernos, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchas debilidades porque trabajar en el tema ambiental no es fácil, ¿no? Porque no todo el mundo sale a la calle todos los días a decirte, sí, yo me sumo a esa tarea, ¿no? Pero entonces para eso estamos aquí, ¿no? En este encuentro
un poco para entonces asumir ese compromiso, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en eso vamos a trabajar en la siguiente parte del programa. Entonces, vamos a ir ahora a un corte y después entonces vamos a tratar el tema de nuestro compromiso en cuanto a este bello proyecto de reciclaje.